Hoy vamos a trabajar el masculino y el femenino dentro de nosotros. Buah, la verdad es que tienes que poner toda la carne en el asador, ¿eh? ¿Masculino y femenino dentro de nosotros? Sí, sí, porque dentro de ti hay dos energías, y aunque no lo imagines, están peleando. Y además, paralelamente, te voy a compartir un ritual que yo hice para explorar con pintura, usando una metáfora, la guerra interior entre mi parte masculina y femenina, y básicamente, la guerra que tengo dentro entre papá y mamá, mujeres y hombres, y cualquier cosa que se polarice dentro de mí. Suscríbete al canal, activa la campanita, las notificaciones y vamos con el arte ritual. El objetivo de este vídeo es ayudarte a recordar el poder creador que tienes. Por eso te recomendamos verlo muchas veces, para que tu mente subconsciente asuma, mientras pases un buen rato con nosotros, esta sencilla y poderosa forma de entender el arte que hemos bautizado como arte ritual. Vale, ¿y de qué queremos hablarte hoy? De la guerra interna que tienes dentro entre tu parte masculina y tu parte femenina. Así que vamos a hacer un ritual de exploración para investigar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Haremos una excursión con David Layton por la naturaleza y experimentaremos estas dos partes dentro de nosotros que, aunque seas hombre o seas mujer, tienes. ¡Vamos a por ello! Voy a buscar a abrazarme a un árbol. ¡Pero David, tío! ¡El objetivo, David! Pero es que además te vamos a contar que esa relación entre tu masculino y tu femenino está condicionada por la información que recibiste de papá y mamá. Y es que eso de los hombres y las mujeres peleando tiene mucho que ver con tu parte masculina y femenina peleando dentro de ti. Sí, sí, hay una guerra interna, aunque tú no lo reconozcas. Pero si yo estoy bien. Es verdad, estoy bien. Yo respeto a la mujer. Y a los hombres. Pero los hombres. Pero las mujeres. Es que los hombres. Es que las mujeres. No, pero yo no tengo conflicto. No, no, yo tampoco. Vale, ¿estás seguro de que no tienes conflicto? ¿Estás segura? Mirad, todos nacemos de un padre y una madre. Un padre y una madre que se juntan para resolver algo. Ellos no lo saben porque los junta el inconsciente. Y el inconsciente va dando vueltas. Y tú no te enteras. Pero te lleva a donde quiere. Así que mamá y papá se reunieron porque les faltaba una información y uno tenía la del otro. Y aunque no lo sepan, se amaban y se necesitaban. Así que se unieron, aunque fuera de una forma rocambolesca. ¿Y sabes qué pasó? Que naciste tú. El resultado de la unión de aquello que los resolvía. Y sin saberlo, tú arrastras esa solución dentro de ti, pero como estás en guerra, porque o fuiste más de uno, o fuiste más del otro, o siendo de los dos, a veces estás más con uno que con el otro, tu guerra interior te impide resolverte. O sea, resolver lo que ellos resolvían a través de ti. Esto es complejo y lo iremos explicando en otros vídeos. Lo que quiero que entiendas es que hay una guerra dentro de ti, porque se asoció masculino a papá, femenino a mamá. Me da igual si naciste de dos madres. En el fondo naciste de un padre y una madre. Me da igual que tu padre no lo conocieras. Naciste de un padre. Tu biología lo sabe. Tú no puedes engañar al inconsciente. Puedes montarte películas, pero tu mente subconsciente sabe de dónde nació. Y es muy difícil convencerlo de lo contrario. Así que de alguna forma la información masculino y femenino se armó en tu universo interno, y eso provocó que tú te hicieras una idea de lo que es el masculino y lo que es el femenino. Seas hombre o seas mujer, o lo que quieras ser. ¿Y cómo se resuelve esta guerra interior? Primero reconociéndola, descubriendo dónde está. Y después, trabajándola dentro de ti. Vamos a llegar ahí donde está el final de este camino, en masculino. ¡Vamos a por ello! Masculino total. 1, 2, 3, ya. Objetivo. Objetivo. Oye, pero escucha. No me distraigo. Objetivo. Hay que llegar. No disfrutes del viaje. Llega. Estoy llegando. Siento que no puedo, pero da igual. Objetivo. ¿Qué tal, David, habiendo llegado al objetivo en masculino? Buah, la verdad es que tienes que poner toda la carne en el asador, ¿eh? Y ahora vamos a ir al otro lado en femenino, ¿no? Exactamente. Ahí está nuestra sombra y ahí está el hall. ¿El hall? Ahí está el hall. Vale, y ahora vamos a ir al otro lado donde estábamos, pero vamos a ir en femenino. El objetivo no es lo importante, es disfrutar del viaje. Ahí está. Qué buen día, ¿eh? Hace hoy, ¿viste? Sí, sí. Voy a buscar a abrazarme a un árbol mientras que vamos caminando, yendo hacia nuestro objetivo. ¿Qué diría la parte masculina de David? ¡Pero David, tío! ¡El objetivo, David! ¿Qué haces? ¡Pierdes el tiempo, David! ¡El objetivo! Y hemos llegado y bueno, ¿y ahora qué? Así que os voy a compartir cómo yo trabajé mi guerra interior entre hombres y mujeres. Obviamente es mi viaje. Tú puedes sentir las cosas de otra manera y tendrás que crear el tuyo. Yo lo hice usando la pintura. He sido pintor muchos años. Pintor profesional. ¡Profesional! Pero no hace falta saber pintar ni dibujar. Todos los niños saben hacerlo. No tiene que quedar súper bien. Eso es tu juicio. Me acuerdo cuando mi hija me discutía que la pelota con brazos y con patas que hizo cuando era pequeña era mejor que el ser humano que yo había dibujado usando los cánones del arte clásico. Así que atrévete, juégalo. Y no te asustes, solo es ficción. Aunque recuerda, la ficción se convierte en realidad si tu cuerpo lo cree o lo convences de ello. ¿Conoces a Caperucita y al Lobo Feroz? ¿Seguro? Porque quiero que sepas que vives en un mundo que es como un sueño, porque está regido por el inconsciente al menos en un 95%. Así que tu parte consciente es muy pequeñita y para nada controla lo que tú crees.
Te voy a contar que este universo se maneja por simbologías y arquetipos. Es decir, que la vida te habla a través de la simbología y los arquetipos, que es el lenguaje del inconsciente. Y te afecta mucho más de lo que crees. Por eso la gente se enfrenta por sistémicos. Que si este bando contra el otro, que si los que piensan así contra los que piensan asá. Y todo eso tiene que ver con el inconsciente. Si queremos resolverlos, tenemos que empezar ahí dentro. Tienes que aprender a reprogramar tu mente subconsciente. Lo primero que hice fue representarme de niño junto al conflicto entre hombres y mujeres. Y dirás, veo a la mujer de espaldas, pero ¿y el hombre? El hombre soy yo. Y también los lobos. Descubrí que para mí la mujer era una víctima, Caperucita, y el hombre el lobo, el agresor. Quizá influenciado por todo lo que pasa a nivel social en los últimos años. Ya sabes, el rollo del patriarcado y todo esto. El caso es que luego, investigando y explorando en un diario que ahora os enseñaré, descubrí que la víctima también podía ser el hombre. Y la agresora, como no, la mujer. Porque los polos opuestos se tocan. Y es que mi madre era la mujer que se quedaba en casa con los niños, sufriendo, mientras mi padre se iba a trabajar todo el día a su rollo. Y luego descubrí que mi padre estaba sufriendo para traer dinero a casa, mientras mi madre estaba en casa segura. No digo que uno sea bueno y otro malo, digo que a veces no es todo de una manera o de otra. Descubrí también que mi padre era el sensible, el artista. Artista frustrado, no realizado, que trataba de mantener a la familia. Mi madre, en cambio, era fuerte, emocionalmente fuerte, no la tumbaba nada. Y podía sobre mi padre, a nivel emocional. Así que empecé a darme cuenta de que hombres y mujeres no eran buenos y malos, sino que había muchas caras de unos y de otros. Y que esto que se armaba en mis padres, se me armaba en el colectivo. Así que lo primero que hice fue explorar todo eso. Y convirtiendo a las mujeres en caperucitas y a los hombres en lobo, los empecé a desmontar desde sus roles para al final llegar a la conclusión sentida, no solamente pensada, de que ambos estaban perdidos en una guerra sin fin que solo yo dentro de mí podía resolver. Aquí tenemos un cruce de caminos. No sabemos si tirar por la izquierda o por la derecha. Que hay que elegir uno de los dos caminos y no sabemos cuál tenemos que coger. Vamos a ver primero qué haría nuestra parte masculina y después, en todo caso, vemos lo que haría la femenina. Y de lo mejor de los dos tomamos una decisión. Vale, ¿no? ¿Cómo haría el masculino? Tenemos que coger el GPS. Parte masculina. Hostia, no tengo cobertura, me cago en la leche. ¿Y ahora qué hacemos? Hay una casa y, en cambio, de arriba parece que no hay nada. No estoy seguro, Víctor. Yo... Pero espera, porque según el tiempo que tengamos, porque tenemos el coche en el parquímetro y entonces tenemos 35 minutos, no llegaremos y nos meterán la multa. Hostia. En cambio, hay que tener en cuenta eso, entonces el tiempo que podemos calcular en función de dónde nos llevan cada uno de los caminos. Estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Me queda bloqueado. Vamos a preguntar a la parte femenina. A ver la parte femenina qué hace ante este problema. A mí, Víctor, me vibra mucho más el camino de tierra. Es como que me llama, tengo como una intuición. Uy, no sé. Aunque ahora ha salido el sol y tengo frío. Yo iría por el de tierra porque tengo frío y baja. Igual llegamos antes al pueblo. Vamos por el de tierra. ¿No? Vamos a ver. Este no, este sí. Bueno, un momento. Sí. La femenina ha dicho el de tierra, pero la masculina, ¿qué dice? Vamos a ver lo que dice la masculina. Hostia, todavía estoy dudando, David, si el de arriba o el de abajo, ¿eh? Es que no puedo encontrar un argumento racional que... Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me diga cuál es mejor. Ante la duda, volvamos para atrás, ¿eh? Sí, es mejor, vamos para atrás. Sí, sí, sí. Pero la parte femenina dijo, no, para atrás no. Por el de tierra, que es más bonito. Mira, viene por ahí. Me cago en la leche, es una señal. ¿Lo ves cómo era por aquí? Pues vamos a hacer caso al femenino. Más claro no ha podido ser. Hostia, ha sido clarísimo, ¿eh? Sí, brutal. La femenina gana, ¿eh? Ahí gana la femenina. Pero ahora vamos a ver una cosa, porque la parte femenina también es la parte de la quietud y la parte masculina es la parte de la acción. Entonces, para llegar a algún lugar tienes que moverte, tienes que caminar. Y si estás quieto, pues no te mueves. Así que el femenino es la quietud, el masculino es el andar. Pero si paseas, por ejemplo, puedes estar usando la masculina o la femenina, porque estoy paseando. Ando, pero tampoco voy a piñón por un objetivo y no veo nada más. Disfruto del viaje. Quizá la clave está ahí, ¿no, David? Sí, por completo. Al final, las dos energías siempre están y se tienen que equilibrar una a la otra. Una a la otra. No se puede poner mucho peso en una y luego en la otra no, porque al final te descompensa. Pero claro, cuando te descompensas para un lado, luego viene lo contrario, porque viene la vida y te pone para el otro lado. Este es el cuaderno que yo usé para lobos y caperucitas. Y aquí está donde están representadas las dos figuras como muñecos de guiñol. Y Caperucita ya empieza llevando el bastón, es la que golpea al lobo. Aquí empecé a explorar la parte sanguinaria del femenino, en ese odio ancestral hacia el patriarcado. Que nadie se ofenda, es una exploración. El artista explora su inconsciente, no es nada personal. Yo nunca haría daño a una mosca. ¿Dónde está la mosca? ¡Me cago en la hostia! Y aquí tenemos una muestra más de Caperucita destruyendo al lobo. Más lobos y caperucitas. Ah!
Bueno, hace un poco de ruido aquí en la montaña, hemos bajado al pueblo ya, pero claro, hemos dicho, ¿cómo vamos a integrar ahora la parte masculina con la femenina? Y hemos pensado, pues como está la pastelería aquí al lado, pues nos compramos un croissant. Y como el croissant tiene la parte de cuernos, que es más masculina, y la parte de en medio, que es más blandita y que más redondita, que es femenina, pues nos comemos el croissant y así integramos papá y mamá. Y como somos Rosa Leighton y somos dos, pues lo vamos a partir por la mitad. Y para eso primero lo vamos a programar. Vamos a programarlo con antiterapia origen. Vamos a activar todo aquello que representa integrar masculino y femenino. Venga, Víctor, que tengo hambre ya, que he visto el croissant y ya me está entrando el galguzo que llevo dentro. Aquí está el croissant partido por la mitad, porque somos dos. Uno y dos. Integro masculino y femenino en mí. Integro dentro de mí masculino y femenino. Visualizo cómo se sintonizan mis hemisferios cerebrales y proyecto en el croissant toda esta integración. Está tú. ¡Gusta tú! Si quieres, puedes ir a nuestra web rosaleighton.com y aprender la antiterapia origen, la terapia de sugestión para reprogramar tu mente subconsciente que usamos cada día para tener la vida que nos merecemos. Y ahora, a por el croissant. ¡Por el croissant! ¡Me cago en la leche! Y mientras te lo comes, sientes que papá y mamá se están integrando en ti. Y también te imaginas a los dos viendo este vídeo y pensando, fucking panzas. Oye, que yo no tengo panza, ¿eh? Yo tampoco. Esto es una excepción, es un ritual. No es lo habitual. Pero esto de disfrutarlo es más femenino, ¿no, Víctor? Sí, porque el masculino se lo había acabado. Pero ya lo sabéis, inventad vuestros rituales. Tenéis que integrar la información a nivel simbólico para que el cuerpo entienda lo que estáis haciendo. David aprovechando el ritual hasta el final. Que no sobre nada. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Recordaros que el sentido del humor que usamos en los vídeos no desvirtúa para nada lo que estamos proponiendo, sino todo lo contrario. Quiere que os toméis esto como un juego, que volváis al niño. Pero no penséis que por eso lo que hacemos no es poderoso. Manejar el lenguaje simbólico es manejar el poder en tu vida. En nuestra membresía privada hemos logrado cosas increíbles. Ya iremos compartiendo por aquí. Pero aquí lo que queremos es que te atrevas a jugar, a hacerlo por ti mismo, sin meterte en líos, sin meterte en vidas de los demás, solo para resolver tus cosas y aprender a gestionar tu vida usando el lenguaje que han usado toda la vida las corrientes iniciáticas más poderosas del mundo, que es el lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico aplicado al poder del ritual. Así que ya sabéis, bienvenidos al arte ritual. Y si quieres más, ya lo sabes, brosaleighton.com. Tenemos una formación de arte ritual espectacular. Tenemos la formación de origen, que es la herramienta que ha creado el arte ritual para que tú puedas empezar a gestionar tu vida con comandos y códigos. Solo tienes que ir a nuestra web, rosaleighton.com, y empezar. Y si no, nos vemos por aquí en el canal de Rosa Leighton, donde cada semana dejaremos un vídeo con un ritual nuevo para ayudarte no solamente a mejorar tu vida, sino a aprender a manejar este lenguaje que a nosotros nos la ha cambiado. La vida, digo. Vale, no me enrollo más. Cuídate mucho. Resplandece, brilla y recuerda, te queremos mucho. Como le dijo la trucha al trucha. Chao.